¡Bienvenidos a Vida Alegría! Hoy vamos a hablar de Estafando Raza. Pero no es como ustedes creen. ¿Alguna vez has sentido que estafas a alguien? ¿El síndrome del impostor es igual que el autosabotaje? No, el síndrome del impostor es, ya lo estoy haciendo, pero no me lo merezco. Yo creo que es así. Y el autosabotaje es de que ni lo voy a hacer porque no puedo. Es que yo siento que yo soy de autosabotaje. O sea, personalmente yo, antes de que pasen las cosas, encuentro todas las razones de por qué no debería de pasar esa situación. A mí nunca me lo has hecho de esa manera, pero siento que en situaciones ha pasado el lo voy a cortar antes de que me corte. O sea, adelantarme. O sea, tú me has visto, soy una persona muy, no es pesimista, yo digo realista. Pero a veces soy como que me adelanto mucho y digo, bueno, antes de que tú me lo hagas a mí, pues yo te lo hago a ti. Y según yo, eso es. Y a veces tomas la decisión pensando en el peor escenario y vas a tener los resultados del peor escenario, porque es desde el miedo en vez de las posibilidades que puedas tener, ¿no? Entonces, según yo, para mí, ese es un síndrome del impostor, porque yo solita. Por eso digo, no sabía si el autosabotaje y el impostor era lo mismo, o estafándome a mí misma, pensando que las cosas me van a salir mal, simplemente porque me da miedo no tener el control sobre cómo van a pasar las cosas. Pero pues de todas formas no lo tenemos, ¿sabes? No, pero a lo mejor siento que yo soy una persona que le gusta saber cómo van a suceder las cosas. Claro. Y tener cierto control, aunque yo sé que no lo puedo tener completo, cierto control sobre la situación. Y cuando no lo tengo, mira, luego de que, bueno, razones por las que no debo. Yo sí me pongo bien nervioso, o sea, no sé, por ejemplo, con las conferencias, de que, pues ya he dado un chorro y como quiera cada vez siento algo en el estómago de que... Bueno, pero el nervio es emoción, ¿no? Se convierte en emoción cuando ya veo que está funcionando. Pero antes de, siempre siento así de que, güey... O sea, al principio sí te tiembla la mano, así de que... ¡Cañón! No, es que manches. A mí me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos. ¿Cómo te sale la voz? Me da miedo que la gente diga, ¿qué hace ahí? Este güey no se lo merece, o ¿por qué está ahí? Siempre... O sea, puedo estar seguro de mí, pero a veces me gana el miedo de lo que la gente piensa de mí, de que ese güey, ¿qué hace ahí? No se lo merece, ¿por qué? Porque él sí... No ha hecho nada. Como todo ese tipo de cosas. ¿Tú eres una persona que realmente le afecta lo que le digan los demás? No, ni siquiera es eso. Es más bien como la energía de estar como en un escenario. Y que la gente piense eso de mí. Porque si me lo ponen en un comentario, la neta no me afecta. Pero tener a la gente enfrente. Y yo imagino, porque son mis inseguridades, nadie me ha dicho nada. Pero mis inseguridades me dicen todos esos comentarios. Mi público interior, como dice mi libro, Ríndete. La promoción. Yo siento que me pongo muy nerviosa cuando entro a un lugar. Y yo ni siquiera sé si están hablando de mí, pero yo solita me empiezo a... Si alguien empieza a cuchichearse y me están viendo, yo asumo inmediatamente que están hablando de mí. Y que son cosas malas. Entonces como que yo sola... Aunque no lo crean, porque luego la gente dice, no, te es muy segura. No, oigan, soy súper insegura en muchas cosas. Me empiezo a hacer chiquita yo sola y trato como de pasar desapercibida para tratar de que no me afecte lo que está pasando, pero bien al pendiente de que esas personas... Pero es personas... que tú eres muy buena ganándote a la gente. Pero eso no significa que no tenga terror cuando está pasando. ¿Te ha tocado alguien que, por ejemplo, creas que ya te ganaste y de repente... Sí. ¿Y qué pasó? Pues me siento un payaso de rodeo literal porque siento que estoy más y más y trato de dar risa y trato... Ya me siento cringe. O sea, ya siento que yo doy pena ajena. Eso está bien gacho cuando... Tratas de caerle bien a alguien. Sí, nos esforzamos un chorro. Y es como, güey, hasta hace 5 minutos no te conocía, güey. Como porque estoy tratando tanto. ¿Y ahora tanto? ¿Por qué me importa tanto? Como si mi vida dependiera de ello. Ay, no. Eso sí me da asco en mí mismo cuando me cacho haciendo eso. Tú sí has tratado de caerle bien a alguien. Porque tú no eres así. No, soy... Siempre soy muy amable. O sea, como que siempre digo de que, güey, me trate bien o me trate mal a otra persona, yo no voy a cambiar como soy. Entonces voy a ser amable. A veces cuando si traen cara de pedo o me hablan mal, soy extra amable para confundirlos. Ajá. Pero... Sacas de que su percepción de mí no cambia.
Es que siento que yo soy... No lo estoy haciendo por convencerlos. De las personas que es como, pero ¿por qué no te caigo bien? Quiero caerte bien. ¿Pero por qué? Porque soy people pleaser. O sea, quiero que la gente me quiera, güey. Pero ¿no te ha pasado que llega alguien que ni conoces y te cae mal a los 3 minutos? Ay, claro, sí. Entonces, pues es que no la sé. Gente es igual. Yo sé. Creo que también la clave es de que, güey, no me voy a tomar nada personal. O sea, eso es mi mayor fortaleza. De que, güey, no es personal. Esa persona tiene una idea de mí, chido. O aprendí sea. Lentamente a no tomarme las cosas personales, pero tú que me conoces, sabes que los comentarios me afectan muchísimo. Aunque no me los digan en mi cara. ¿Tú sientes que por el tipo de trabajo de creador de contenido eres más propenso a hacerte tu autosabotaje? O sea, en los proyectos que tienes, como que pensar mal de ti antes de que pasen las cosas. Sí, o sea, yo creo que más el síndrome del impostor por el hecho de que cuando iba empezando nada de esto existía. Okay. Antes esto era puro monte. Puro monte. Sí, exacto. Entonces... eran puros comentarios de, güey, eso no es trabajo, no es un trabajo de verdad, esos vatos no hacen nada y les pagan, esos vatos no sé qué, no se lo merecen, cómo ellos están ahí, gente que estudia comunicación y estos vatos lo suben a internet, cómo puede ser que tengan patrocinadores, por qué tienen marcas, cómo les pagan a estos güeyes y solo están... ¿Cómo aprendiste a lidiar con eso? Todos los comentarios sí. Que vinieron a mi mente. ¿Cómo aprendiste a lidiar con eso? Realmente seguridad en mí mismo en el momento en el que dije, güey... pues si no existía es porque lo estamos inventando a la bestia. Sacas de que estamos inventando las reglas y es obvio que no las conozcan. No me lo voy a tomar personal porque es nuevo. O sea, así funcionó con todo. La gente que hacía radio se cagó con los de la tele. Los del cine mudo se cagaron con el cine que había sonido. O sea... ay, ahorita que dices, la de Babylon explica muy bien eso. Es que vi la de Babylon, la película. Ajá. Y era justamente de la transición del cine mudo al cine de color y que empiezan a... hola. Y está muy... que supongo que les pasó como a nosotros, de que cuando empiezan a desarrollar algo nuevo... la gente cree que lo que hacían antes va a ser para siempre. Y si no te adaptas, te mueres, güey. Claro, totalmente. Y te quedas sin nada. Exacto. Cuando de repente tienes todo, ya es de que... pues no sé. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos juntos en la universidad que sí había gente que se me quedaba viendo de que, güey, ¿qué le pasa a ese vato? Yo voy a confesar que dentro de nuestro círculo de amigos, alguna vez yo y otras amigas dijimos como, güey, eso no es un trabajo de verdad. O sea, por eso... tratábamos, o sea, yo decía, güey, tiene que terminar de estudiar con nosotras, porque pues, claro. Si no, ¿de qué va a vivir? Y mira vos, ¿de quién te burlaste? Mira, la vuelta que da la vida, mira. Pelotuda. Y mira, niña, aquí estoy yo aplastada enfrente de ti, tratando de ganarme la papa con pero esto. Pues, obviamente yo prefiero no enterarme de esas cosas. Hace poquito, híjole, esto... no te lo dije en plan para que te sintieras mal, solo para que... no, no me siento te mal. Te dieras una idea, me valía ver. No, en ese momento, tal vez sí en ese momento, ah, lo hubiera escuchado, sí. Me hubiera afectado muy cañón. Pero agradezco que hayan pasado tantos años. Porque ahorita, pues obviamente se me resbala. Es como... no de, me vale lo que digan, pero en el sentido de, ya sé que está construido. Y ya sé que... y ya viste todo lo largo que llegaste. Y también, o sea, no solo es, o sea, no es una carrera. Creo que también hay que pensar en eso. Y no importa lo que te dediques. O sea, no se trata de la carrera que construiste, porque eso sí se puede derrumbar. O sea, algo que construí en cuanto a carrera o a lo que me dedico, claro que se puede derrumbar y mañana puede que yo no tenga nada. Pero mañana, si eso se derrumba, yo sigo siendo yo. Y yo sé lo que yo puedo hacer. Y creo que esa es la seguridad... de que, pues claro, hay altibajos. O sea, después de tanto tiempo haciendo esto, ha habido momentos donde digo, a la bestia, ¿qué voy a hacer? Pero sigo sabiendo que Ventures es una cosa y Héctor es otra. Y Héctor le mama también hacer 1000 cosas diferentes y aprender. Entonces, si Héctor se cae, Ventures lo levanta. Y si Ventures se cae, Héctor lo levanta. O sea, siempre los he pensado como cuatitos en mi mente. Sí, estamos agarraditos de la mano. Pero como película de terror hacia el fondo miedo. Del pasillo. Corriendo a toda velocidad. En diabólico. Pues te pones como duende endemoniado de repente. Pero creo que es como... también como, creo que es una cosa demasiado peculiar luchar contra eso. Ah, bueno, lo que te iba a decir. Sí. Hace poquito, si... no creo que esta persona lo vea, pero... y si lo ve, que se entere.
Hace poquito. Es que estos chismes no sé. ¡Estos son los buenos! ¡Jugoso, jugoso! Ay, hace poquito mi papá me platicó que una persona allegada a la familia, uno de sus hijos dijo, ay, yo quiero hacer lo que hace Héctor. Y que le dijo, no, esas cosas no sirven, eso no es trabajo, esas cosas son, ¿cómo se dice? ¿Como pasaderas? Sí, pasajeras, pasajeras, etcétera. Y sí fue como, no me quería, sí fue que, ¿para qué me cuentan? No me quería enterar. O sea, ¿te molestaste que te contaran? Sí, me molesté más de que me contaran de lo que dijo. Ajá, sí, sí. ¿Sabes? Porque lo que dijo fue como... Sí, pues, güey, yo no me hubiera enterado, me hubiera valido madre, o sea... Ajá, exacto. Y que lo haya dicho, ya lo he escuchado muchas veces. O sea, pero, ¿te lo contó con qué finalidad? La verdad... O sea, ¿salió en tema la conversación así como...? No, o sea, me lo contó con la fin... Yo... O sea, en eso me siento muy afortunado y muy suertudo. Y sé que lo dijo como riéndose de que... De sí, que, sí, como un... O sea, siempre me dice que estoy orgulloso de ti. Entonces, sé que me lo dijo como riéndose de que puedes creer lo que dijo cuando sabemos que no es cierto. Obviamente eso me da la seguridad, pero a veces se siente raro ser parte del chismecito. O sea, está chido escuchar el chismecito de otros. Pero, sí, pero acá cuando, que me tocó a mí la despelucada, aunque fuera de, con toda la buena intención, saber que alguien piensa eso de ti... Que es una persona con la que yo ya sé cómo... O sea, este tipo de comentarios también los he escuchado en frente a mí, hacia mí, de esta persona. Y también sé que por eso no voy a ese tipo de reuniones, a las reuniones donde sé que va a estar. Pero como que tampoco siento la necesidad de que alguien más me defienda, güey, ¿sabes? Sí, te entiendo en eso porque me pasa mucho. Era lo que te platicaba ayer. Ustedes saben que yo soy muy exhibicionista and I love it. Y no lo voy a cambiar porque eso es parte de mí. Me gusta ser así. Pero de repente cuando me junto con ciertas personas y de repente todas esas personas empiezan a decir de, güey, ¿por qué subes esas fotos? Güey. Como que empiezan a machacar mi seguridad y a cuestionar el por qué tengo tanta seguridad, ¿sabes? Y la neta es que... Y lo mismo, no me quiero enterar, güey. O sea, si piensas mal de mí, la neta me vale madre, pero no me lo digas a mi cara, güey. Porque esas son como pequeñitas hormiguitas que se van metiendo en mí. Sí. Que hacen que en mis momentos malos, esas hormiguitas son las que me alimentan, güey. Claro, porque como que la voz que tenemos interior sí se alimenta por esas mamadas. O sea, está alimentada por las cosas que dicen los demás. O sea, mi duende maldito es... Ah, ¿te acuerdas cuando dijeron esto y esto? Exacto. Entonces, pues no, güey, la neta no me quiero enterar. Sí, como que las voces de tu público interior sí tienen las voces de las demás personas que han dicho cosas. Y además, yo sí siento... O sea, también me ha tocado gente que se acerca y hace X o Y comentarios que son sin pensarlo. Yo sí creo que es más educado que no me lo digas. Se llaman chinga que... ¡Di lo que tú quieras! Sin que yo te escuche. Sí. Adelante. Sí. Toda tu... Estás en todo tu derecho de opinar lo que tú quieras de mí. Pero no me lo digas a mí. Porque luego yo lo tengo que cargar. Prefiero que tú cargues tus pedos conmigo a yo cargar tus pedos conmigo. Porque son tus pedos, no míos. Porque hay gente que se proyecta. Proyecta todas sus inseguridades enfrente de la persona que desearían... Que le envidian, literalmente. Y además sí es envidia porque... ¡Claro! Muchas de estas personas no se atreverían ni siquiera... No se imaginan enseñando o haciendo lo que sea que critiquen, ¿no? Y claro que se los puedes decir, van a decir, no, ni de chiste, yo sí, jamás... Sí, pero es pelear contra la corriente. Ese tipo de personas lo mejor es ignorarla, ser amable. Ahí sí, para que veas, ahí sí soy amable, como tú dices. Y ya soy amable pa' chingar. Ay, que es como, pues sí, y lo voy a seguir haciendo. Y soporta, panzona. Pues ya, güey, ¿qué te...? Claro. O sea, ¿qué me queda a mí y qué le queda a esa persona? O sea... Totalmente, pero sí está bien duro. Lo peor es cuando la gente no se da cuenta, güey. Es que a mí me no, cae... No, yo sé, tú sí crees, la verdad. A mí me cae demasiado bien la gente prudente. Tú sí crees dentro de tu ser. Esto fue algo que platiqué con mis amigas hace como 3 días.
que la gente verdaderamente que abre el hocico por abrirlo no se da cuenta. Yo creo que no, de verdad, yo sí, cuando alguien me escribe cosas sobre mi físico o sobre cosas que no les incumbe, rara vez contesto. Pero cuando he contestado de que, wow, qué grosero, qué grosera o qué mala onda, como que no se esperan. Sí, esperan, que, esperan hablarle una pared. Pero así de ese que... tipo de personalidades te lo voltean. Así de que, ay, pues qué sensible. Ay, que no. O sea, realmente no lo saben. No saben que están haciendo daño. Y eso ayuda a que no me lo tome personal. Es como, güey, pues es la educación que tuvieron. No sé, esa gente es mierda. En mi rancho se llaman mierda. ¡Vámonos! Y yo sí les contesto y espero que me contesten y los bloqueo. Porque a mí me gusta ser liosa y aparte, pues, güey, siempre he dicho. O sea, si me estás mandando el mensaje es porque te importa. O sea, si te estás tomando el tiempo de tu día para mandarme un mensaje, es porque te importo. Claro. Entonces, pues digo, mira, y te va a arder más que te bloquee y los bloqueo. Personalmente es laboral. Yo solita me saboteo en cómo seguir creciendo. O sea, si voy a conseguir otra oportunidad laboral, enlisto todas las razones por las que no soy buena para esa vacante. Pero está mal porque es mi primer pensar. Claro. En lugar de decir, oye, porque tengo las cualidades, aptitudes, experiencia de que me contraten, es, güey, ¿por qué no me contrataría esta persona? Mira, ya está. ¿Se dieron cuenta? Hasta mis hombros se hacen para atrás porque así estoy en la vida real cuando pienso... Cuando mi chip interior cambia, duende maldito. Aparte te relaja. Me hago así chiquito. Y además, igual y no te das cuenta, pero te relaja porque estás consiguiendo certidumbre. Como quieres controlar las cosas, al no hacerlo... Ajá. Te aseguras de que no puede salir mal. Hace mucho tiempo me escribió un productor que ahorita está haciendo cosas bien chidas y me dijo, oye, quiero que audiciones para un papel que escribí. Y mi síndrome del impostor fue que, no, vato, va a salir mal. Y ni siquiera lo intenté. Creo que y ahorita sí pienso de que, fuck, es wey, ni siquiera intentarlo. Exacto. Por el miedo. Porque quise agarrar el control de las cosas y, ¿sabes? De que quise agarrar el control de las cosas y ni siquiera me atreví. Y luego pasó otra, no sé si esta ya la he contado, pero hace como 2 años me invitaron a audicionar y dije, no voy a ser igual que ese pelado. O sea, que ese pelado yo, uh-huh, de hace años, porque eso fue hace como 10 años. Pero hace 2 me invitaron a audicionar otra vez y yo de que voy a audicionar y lo voy a hacer bien. Güey, pasé a la segunda ronda. Claro que ya cuando fue la audición, la morra del... O sea, hay como una empresa que se dedica a hacer los castings, uh-huh, o no sé qué pedo. Me mandó mal las cosas. Pero cuando audicionas, ¿qué te ponen a hacer? Para la raza normal. Te mandan como un pedazo del guión o un monólogo. A mí me mandaron las cosas, las dos cosas. Entonces, en mi primera audición fue el monólogo y el guión. Y para el otro me dijeron, pues solo es el guión. Y no me dieron el monólogo. Pero pues ya cuando estaba yo enfrente del director, tenía que sacarme el monólogo del culo. Obviamente las cosas no funcionaron. Güey, cuando voy saliendo, esto fue lo que más alimentó mi síndrome del impostor en ese momento. Fue muy rápido, fue que gracias y me salí. Y el de que gracias. O sea, fue como un momento súper incómodo. Cuando ya quieres que el mundo te trague así, sí, de que ya, exacto, ya, ya. Güey, salgo y afuera, justo haciendo fila para audicionar, estaba Christopher Ockerman. No mames. Y yo. No, claro que no. Espérate. Güey. Y se colgó el papel. No. Así que eso. Esa es una exclusiva muy grande. O sea, tal vez él iba para otra cosa. Ni ventaneando tienes. No, pero. Del detrás de, o sea, cara. No creo que hayamos audicionado. Quién sabe, tal vez audicionamos para el mismo y ninguno de los dos nos lo quedamos. Pero yo siento, o sea, no sé. Y está guapo. Pero. Siento que me hubiera paralizado. Aparte, güey, aparte yo salí y lo saludé como si lo conociera. Y sí, te saludó, buen sí, pedo. Sí, súper buena onda. Lo amo. Pero según yo, él iba para otra cosa, pero en mi mente, en ese momento, el síndrome del impostor fue que, ves, aparte que la cagas, no puedes competir contra un sexto de RBD. Contra la realeza, verdaderamente. Contra la realeza. Güey. Ay, güey. Pero fue un gran paso de ni siquiera intentarlo, ajá, a intentarlo y decir, güey,
audicioné para un papel grande, o sea, era un protagónico. Y si llegué hasta esa ronda, pues a huevo. Yo te produzco tu novela. Usted no tiene por qué andar buscando protagónicos. Me vas a sacar afuera de trabajar, mamita. Me voy a sacar de ti. ¿Qué dijimos ayer? El de mamaste. Sí, te voy a sacar de trabajar. Gracias. No, pero primero sácame tú primero. ¿Cómo ves? Yo te saco y tú me sacas. Aparte también es eso, güey. De que es como que los zona... personajes de Paco de Miguel. Es que tienes que salir de tu zona de confort. Es que yo creo que la verdad, la zona de confort es muy difícil. Paco de Miguel, te amamos. Te amamos, pero deja de estarnos jalando la peluca, por favor. Me siento muy atacada todo el tiempo. No, pero fuera de broma, la zona de confort es gran parte de lo que construye el síndrome del impostor, güey. Claro. Porque es... El síndrome del impostor se alimenta de tu miedo a lo desconocido. Y aparte también es hueva, güey. Siento yo. ¿Tú crees que es hueva? Yo para mí es no tener control sobre lo que no conozco. Es eso. Es que hay un buen de gente bien miedosa, pero a nada. O sea, güey, yo no entiendo la raza que vive una vida bien aburrida porque quieren. Hay gente que no puede decidir. Hay gente que no tiene opción más que vivir una vida aburrida. Pero hay raza que lo decide, güey. Hay raza que tiene coche, hay raza que tiene dinero, hay raza que tiene todo, todos los privilegios del mundo, pero aún así deciden vivir una vida de hueva. ¡Bestia! ¡No mames! ¡Qué coraje! ¡Qué desperdicio de tu propio privilegio! ¿No? O sea, decidir de que me voy a quedar encerrado aquí toda la vida. O de que no quiero conocer gente nueva, o me da flojera hacer esto. O no quiero viajar. O soy fan de esto y no lo voy a perseguir. O nada me gusta y no va. Porque también la búsqueda de lo que te gusta vale la pena. Ay, me molesta mucho esta gente que se cree superior a todos los demás. Porque no les gusta lo mainstream. No, porque no les gusta nada. De que. Güey, amargado es lo que eres. Siento amargado. Que esas personas son infelices. ¡Claro! Y es una represión de sus sentimientos. Es como, ¿cómo te sientes feliz sintiendo vacío, güey? ¿Cómo? Claro. Y también creo que es como algo que ya hemos hablado antes, güey. De cuando estás morrito en kinder, de que no te da pena bailar, no te da pena cantar. Y se va construyendo ese miedo a hacer el ridículo. Y ahorita, güey, cuando vas a un festival... Ni siquiera ves tanta gente bailando y brincando. O sea, realmente tienes que ser muy fan para disfrutarlo al máximo. De hecho, en Twitter vi a alguien que decía, güey, ¿a qué van a los conciertos si no es a cantar? Porque esta chava decía, güey, ya van dos conciertos de Rosalía a los que yo voy. Yo soy muy fan de Rosalía, que estoy cantando a grito pelado porque está mi artista favorita ahí. Y la gente al lado, ay, shh, te sabes todas las canciones, cállate. ¡Pues, güey! Bueno, también... ¡Ay, no! ¡No, señor! No, o sea, yo digo que si te sabes todas y cantas culero, date, pero al público regálale que 30 segundos para que si escuchen al que está cantando. Yo digo... Yo difiero mucho de eso. O sea, que no se escuche. No, güey, pues es cada quien vive su experiencia como se le da el orto, cabrón. Ay, qué duro pan. Digo, no sé, yo entiendo. Pero porque yo soy el tipo de persona que es esa persona que escribió el tweet. Sí, pues. O sea, yo lo doy todo, güey. Vi Miranda al lado de ti y la que te sabías. No, yo no escuché Miranda. Lo di todo. Sí. Porque mi emoción me desborda, güey. Pero bueno, te tocó raza alrededor que eran Ajá, sí, por eso te digo, siempre va a haber alguien que te dé el hype up. Claro. Si ya están los amargados, mira, así mero. Y yo agradezco que haya gente que me regañe justo antes de que me gane el síndrome del impostor. O sea, gente que me dé seguridad, ¿sabes? O sea, tú me has metido muchas regañizas, Nabile me ha metido muchas regañizas donde es de que, güey, ¿qué pedo? No dejes que te gane eso, ¿no? Tu inseguridad. Creo que eso también es clave. Y es gente que te recuerde qué pedo, ¿no? Digo, está padre de la gente que te recuerde, pero es más importante que tú mismo, porque pues esa gente no todo el tiempo está a tu alrededor. Claro. Entonces es importante que nosotros mismos tengamos este mecanismo de, güey, yo puedo, güey. Aparte también el autosabotaje es de que me dijeron que no podías y que no lo voy a hacer. Y es como, ah, pues entonces no podías. Es darle la razón literal a tu ser interior de no pudiste, güey. O a la raza que se anda hociconeando. Pues mira, la raza es que después de un tiempo, cuando ya estás más cerca de la cripta que de nada, ya te empieza a valer madre. Claro. Porque llegas a un punto de la vida donde dices, güey, si sigo viviendo por lo que las demás personas piensen de mí, ¿cuándo voy a vivir, güey? Entonces...
Aparte es bien emocionante vivir. Así como cuando estábamos jugando Pokémon y te emocionaste de ir a comprar ropa. Eso lo podemos hacer en la vida. No podemos saltar de un barranco y atrapar Pokémon. No, pero me gustó mucho la experiencia de estar viendo Pokémon porque yo siempre criticaba a la gente que jugaba videojuegos. Porque yo decía como, güey, ¿qué les gusta? O sea, por ejemplo, a los streamers. Yo decía, güey, ¿cómo van a estar ahí viéndole lo que hacen? Yo hace rato fui una fan de streamer. Sí. Hace rato. Pero porque es tan natural el sentimiento de querer saber, ¿y qué va a pasar? Porque es una aventura. Ajá, porque es una aventura que estás viendo, pero a lo mejor no lo entendía hasta hace 3 horas que estaba ahí sentada con Héctor bien emocionada. Y eso también es la vida. Y ahora me voy a dedicar a buscar streamers que jueguen Pokémon y Harry Potter. Porque ya, ay, ya me emocioné. ¿Pero tú juegas Harry Potter? Pues estoy aprendiendo. Ah. Esto es una exclusiva para ustedes. Estoy aprendiendo el Legacy de Harry Potter. ¿Pero qué tan difícil es aprender? Pues es que yo no le sé mover ni siquiera nada, güey. Ah, ok. O sea, yo es aprender de cero, güey. Siquiera cómo prender la consola. O sea, mi hermano me deja todo conectado y me siento así como los niños cuando les dan un recién nacido. Así. Y estoy tiesita, así. Tengo una pregunta. Dime. ¿Tú crees que la gente puede aprender de cabeza ajena o no? ¿En cabeza? ¿O de cabeza? De cabeza ajena. ¿Y yo cómo de cabeza ajena? ¿En cabeza ajena? O sea, ¿a qué te refieres con eso? De que le pasó a alguien más y tú aprendes esa lección para ti. Por la experiencia. Para que no, por la experiencia de otra persona, no tuya. Pues a lo mejor no que aprendas, pero agarras como puntos clave de lo que no debes de repetir. Okay. O cosas que te sirven o no te sirven, no sé cómo decirlo. ¿Tienes alguna historia de alguien que se dejó vencer por el síndrome del impostor? Creo que hay muchas, pero una en específico debería de ser... definitivamente mi mamá. Ok. O sea, ustedes saben que mis papás están divorciados y estudió en una relación muchos años donde ella no iba para ningún lado. Entonces siento que el síndrome de impostor de ella era el ya no voy a poder conseguir algo mejor de lo que tengo, ¿sabes? Mm. Y eso me empoderó mucho en saber las relaciones afectivas que quiero tener con las personas y el decir, este no es el final del camino. O sea, claro, para ella el síndrome de impostor más grande era, si me divorcio ya no hay vida, ya no hay más. Y es saber que hay vida después de todas las cosas malas que nos pasan, que podemos volver a reconstruirnos. Entonces siento que esa es la experiencia más grande que he vivido cercana de no todo se acaba porque no funcionó. Claro. O sea, siempre puedes empezar de cero, aunque suene muy cliché. ¿Tú? Wow. Sí, creo que lo mismo. He visto gente que no quiere... gente muy cercana que no quiere... que dicen ya valí. Y que no creen en ellos mismos con la capacidad para lograr X o Y. Y gente que yo sí siento que ya no van a... no van a cambiar. Te sonó la tripa, ¿verdad? Ahorita ya vamos a comer. Oigan, qué vergüenza, nunca había sonado tan fuerte. Sonó súper fuerte, pensé que había sido yo. Sí me da de comer la producción, antes de sí, que piensen que hay no. Catering. Sí, hay catering ahí abajo, pero pues yo, es que vamos a comer un lugar muy rico. Hay catering Zeta Jones, catering. A mí me gusta decirle así. Uy, en esta casa últimamente ha habido mucha comida muy sabrosa. No preparada aquí por el joven. ¡Ándale! Compradita, claro. Y no pasa nada. Pero cuando quieras te cocino. Qué fea pelada. ¿Tú cocinas muy rico? Sí. Sí. ¿Qué he comido yo que hayas cocinado? ¿Una hamburguesa? No, porque esa hamburguesa no me tocó a mí, mamón, porque nada más tenías un pan. Esa fue la que dijiste. Bueno, de que... narrando la historia más triste. Y yo, pues nada más hay un pan. No es cierto. No pudo. O nada más había una carnita. No sé si era el pan o la carnita. Güey, ¿a poco así de miserable? Pero no miserable, era porque íbamos a salir a cenar. Y a veces a Héctor le gusta tener un pequeño appetizer antes de la cena. Y fue como, güey, pues nada más hay una carne. Es que luego yo me dejo ir pidiendo mucho en el restaurante cuando tengo demasiada hambre y nunca me lo acabo. ¿Cómo pasa siempre? Güey, siempre pedimos demasiado y no lo acabamos. Bueno, pero tú sí te comes lo que nos traemos. Yo ya no. Yo me como lo que tú dejas. Yo me como tus sobras siempre. Todas las últimas veces que hemos ido a restaurantes, de que, I'm full. Y luego... yo de que pues pídelo para llevar. Pero no que yo le digo de que oye, pero no, pídelo para llevar. Pues yo siempre te digo que lo pidas para llevar, no me gusta que se desperdice la comida y no, ya. Pero porque es comida rica. Pues claro que es comida rica. Bueno, excepto la de ayer. A mí sí me gustó, ya le di un bajón. Ahorita mientras te estabas cambiando fue que... con razón estabas en rata silenciosa, ya decía yo que el café no tardaba tanto. Estaba mascando. Estaba diciendo
que hay gente... Que se tira. No, 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 que ya valieron. O sea, yo... No te... Es que a mí me... Yo antes era bien cagante, güey, de que le echaba porras a todo el mundo. Era bien tóxico ese pedo de que a todo mundo le veía potencial. De que sobre positivismo. A todo mundo le echaba porras, a todo mundo de que claro que puedes. Y hasta a mí me frustraba que no creyeran en ellos mismos. Cuando fue que, güey, no, la gente así es. O sea, la gente es lo que es, lo que tienes presente. Y si no disfruto lo que eres cuando te tengo enfrente de mí... Pues no te estoy disfrutando para nada. Y qué hueva que haya un pelado echándote porras pensando que no eres suficiente. Claro que ese no era mi pensamiento, pero así se puede sentir. Sí, no, cuando alguien te está chingui chingue de que puedes más, puedes lograr más. Es como, sí puedo, pero ¿qué? ¿No me quieres así? Entonces, cuando me dijo... No lo había pensado así, pero ahora lo voy a pensar así y me voy a sentir más mal. Y me voy a sentir pero más mal. A mí nunca me empujas así. No. A tus exes, sí. Mami, yo mami, también mami. Era así con mis exes. Pero cuando me la aplicaron. Pero ahora me están viendo desde lugares buenos, fíjense, perros infelices. Lo pushy paid off. ¿Todos? Mira, uno creo que nos ve desde el primer mundo. ¡Ay, sí! El otro, ¿quién sabe? ¿Cómo le lloramos? El otro, ¿quién sabe? Ay, mira, pues el otro, ya que Dios lo bendiga, si Dios no le dio belleza natural, pues. A mí no creo que me esté bien. No, y mejor así. Que les vaya bien. Que les vaya bien, pero creo que aprender a aceptar cómo es la gente. Y si dices que... O sea, aceptar cómo son, güey. Y ni pedos. Y también es muy tóxico de las personas, y no me refiero a ti en ese momento, de querer ver el potencial en todos. Sí. Porque no lo había pensado en el güey, entonces, ¿qué soy para ti ahorita? Sí, de que estaba esperando algo más de mí. Pero, ahora sí, cuando alguien me dice... Siento que mi vida está de hueva, o siento que no estoy haciendo nada, o siento que se me está pasando la vida, y aún así no vas a hacer nada, pues entonces no te voy a ayudar a ver. Es que está bien padre ver eso, güey. Es como que es bien fácil. En ese punto de mi vida en el que veía potencial, siempre era ver al futuro. Uh-huh. Entonces, güey, cuánta escupe uno de todo lo que podrían hacer, y hasta intentas ayudar a la gente. O sea, yo he sido ese estúpido. Creo que es peor cuando te piden el consejo. No, ni siquiera consejo. No, o sea, tú has visto que, güey, hasta el pelado ese que me estafó, güey. O sea, ¿te acuerdas? Que, por cierto, hace poco buscó a un amigo para contratarlo. Y yo de que, pues, nada más te dejo este pequeño fun fact. Oye, pero ese güey le fue bien en la vida. Sí. Eso es lo que da coraje, da Exacto. coraje. Exacto. Y a mí nunca me terminó de pagar. Solo una vez que él, yo no sabía, pero él sabía que nos íbamos a ver por un evento. Ajá. Y canceló el evento. No. Un día antes del evento me cayó un depósito y yo, ¿qué es esto? ¿Por? Luego ya vi el nombre y yo, qué raro. Pensé que ya no me iba a pagar. Que no me acabó de pagar. Oye, pero muy mal que tú lo dejaste por la paz, Digo, también es desgastante. Yo sé que sí, también es desgastante. Es desgastante. Pero al final del día, en el mundo real, güey, es una obligación de cumplir con tus responsabilidades, güey. Pero la neta, estoy súper en paz sabiendo de que, güey, tenía razón. Esa persona sí es una mierda. De que yo lo hice de buena fe y sí, porque morro, güey. Ajá, exacto. Bueno, y, sí. Y siempre va a traer eso. O sea, cuando me saluda con vergüenza. No, y que esté bien quemado con la raza, también eso está, pues está chido, güey. Y que ni tanto. No hemos hecho buen trabajo. Es que qué feo es cuando Diosito se apiada de los Pero alacranes. Yo no sería esa persona de que este es el nombre de la persona. No, tampoco es joder por joder. No, sí, exacto. Porque wey. Al final del día, pues todos pavimentan su propio camino. Sí, wey. Pues. Eventualmente. Ni modo, güey. Y si no, y si ya cambió sus modos y te tocó a ti que te tocara lo malo, pues bueno, ya. Le desea a uno la paz, güey. Así pasa con la raza. Se siente. Que tú fuiste una lección, güey, más. Se siente ojete ser la lección. Yo, Diosito, verdaderamente estoy cansada de ser lección. Yo ya no quiero ser el camino, quiero ser el destino. Eso está bien cañón, así de que ves a tu ex y de que, ah, chinga, ¿cuándo aprendió ese truco? Güey, yo. ¡Conmigo! ¡Harta de conmigo. Ser parada de autobuses! ¡Conmigo harta. Aprendió! Conmigo aprendió a ser buena persona, pero no me tocó que fuera buena persona. Pero allá, ¿qué tal? Pero pues ni modo, güey. Ley de vida, ni modo. ¿Tú crees que lo diga gente de ti así? De que yo me lo agarré bien loco a la
ay, ahorita muy vibes y que la vi alegría. Y la otra loca que lo acompaña también, o sea, yo. Híjole, está yo cabrón. Creo que sí. Está no, pues bueno, pues bueno. Unas por otras. Y mucha paz, muy pacíficos el día de hoy. Porque uno ha tenido mucha muy... vestimenta blanca. Sí, claro. Porque uno ha estado manifestando. No, la manifestar, no, no es manifestar. El programarte tú mismo a pensar positivo sí ayuda, güey. Te saca del camino del sabotaje, de las malas pensamientos. Sí, pues creer que vas a tener sí, suerte. Sí, güey. Y ya, mira, si te estampas contra la pared, lo intentaste. Y ver que, o sea, creo que hay cosas que podemos hacer que nos hagan sentir seguros, ¿no? ¿Cómo qué? Pues trabajar en habilidades reales, de que qué puedo hacer si todo se acaba. O sea, hacer esto, esto, esto y esto y esto. Me molesta cuando la gente no puede ver que ya, como por default, tienes cosas que sabes hacer. Que te pueden dar de comer, güey. Exacto. Que a lo mejor no es el camino que tú pensaste, pero... pero tienes manos, tienes pies. Hay que saber improvisar. Exacto, improvisar sobre la marcha. Es increíble. Es una gran ventaja. Yo soy muy buena improvisando, la verdad. Está bien divertido. ¿Cómo tratar de vivir sin sentir que te estás pisando el pie tú sola todo el tiempo? A ver, yo no sé cómo quitarme las inseguridades que tengo, pero sé callarlas. Entonces, también como decir, güey, me merezco tirar hueva, eso no va a cambiar. Un día de descanso, también eso es súper importante, ¿no? Como que un día de descanso no te va a hacer que todo se derrumbe. No, y aprender que bueno, si hay días en que están lentos, pues no pasa nada, güey. O sea, no tienes que estar todo el tiempo produciendo. Sí. Porque eso también te agota y a la larga, siento que también es un síndrome de, si paro, güey. Ya se va a acabar esto. Creo que también es eso, como pensar más a largo plazo a veces. No tenemos paciencia, creer que un día malo ya es una vida mala. Entonces es como, güey, falta un chingo y ya va un chingo y aquí andamos. Y siempre darte cuenta de todo lo que has recorrido, ¿eh? Uh-huh. O sea, no porque estés en un lugar malo, uy, significa sí, que porque... no te fijes hacia atrás y digas, güey, ve todo lo que recorrí, mamón. Aparte tú sabes que... güey, es bien difícil aprender a celebrar porque ya estamos viendo qué sigue y qué viene y qué va a pasar. Y los pequeños logros, güey, cualquier cosita. Sí, por eso está chido soñar en grande, pero güey, ponte metas de que cada semana, porque si no... yo, por ejemplo, cada día de que si ya corrí X kilómetros, ya siento que logré algo y con eso es suficiente. Para mí mi logro, literal, cuando a veces vives deprimida en algún tiempo de tu vida... a veces el logro de simplemente pararte de la cama y bañarte es muy grande. Exacto. Y para mí, literal, uy, el pararme bueno. y bañarme, ya estoy del otro lado. Es muy bueno tender la cama y bañarse. No lo dejen para el otro día, a menos que no haya agua. Eso sí. Pero también se vale que si no te sientes bien, no pasa nada, lo intentas al día siguiente. Claro. Pero el chiste es intentarlo. O sea, no aplatanarte y decir, bueno, ya. No, inténtalo, güey. Sí, no decir ya llévame, Diosito. Ya no te sientas triste. Los consejos de los vatos. Me caga cuando dicen eso. Y aquí andamos diciéndolo. Pues ya no. Ay, güey, yo espero que sí les esté sirviendo. Porque ay, aquí claro que sí. Uno también anda batallando con su vida. Uno, la verdad. Y aquí andamos de payasito de. Sí. Anda escupiendo para arriba, pero aquí seguimos en el carnaval, amigos. Ahora sí. Date. Ya estoy harto de que los villanos de películas digan su plan maestro todavía antes de ejecutarlo. Güey, no, o sea, no es como que quiera que triunfe el mal. Pero, güey, la cagan, se supone que son genios, son ingenieros. Los vatos han llegado bien lejos de que seguro construyeron máquinas para destruir el mundo. Y al final les gana el ego. Esa es la trampa del ego. Decir, todo este tiempo lo hice así, 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 así. Y luego iba a hacer esto y esto y esto. Porque esto. Y mientras deseas tus en vez de abrazar el presente y ejecutar tu plan maligno, se lo platicas a estos vatos solo por tener aprobación externa. Si no te hubiera ganado el síndrome del impostor, probablemente hubieras vencido a James Bond o Superman o quien te estés enfrentando. ¿Cómo se llama? Perry el ornitorrinco. El que sea. En vez de estar explicando tu plan maligno, ejecútalo, güey. Deja de platicar las cosas que vas a hacer y hazlas. No me importa. Ya sé que la película no va a terminar. No debería de terminar así, pero tal vez habría más películas chidas así si el villano no explicara su plan malévolo
antes de hacerlo, güey. O sea, imagínate, claro que no habría película si fuera de que, pues ahí te va, pum, y explota todo. Y... Steven Spielberg pelón está ahorita. Exacto. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, pues ya no voy a hacer. Pero bueno, ya estoy harto de que hagan eso los villanos. Échenle más ganas a su ego, vayan al psicólogo. Tal vez el psicólogo los convenza de no hacer cosas malas, eso es más importante. Pero si ya las vas a hacer, güey, pues hazlas, no las andas platicando. El Steven Spielberg dijo, good thing I don't speak Spanish. Pues muy cierto, muy cierto. Es como cuando, mira, uno, cuando que... una nace hociconeando. No, así, hablando de Spielberg, ¿sabes qué película está chingona? ¿Cuál? Jurassic Park. ¿Y sabes por qué está chingona? Porque los dinosaurios nada más sueltan la mordida. No te andan platicando de que te va a comer. No, güey. El dinosaurio te mete una corretiza hasta que te coma. No anda diciendo de que... todo este tiempo estoy planeando. Paso seguro, no, vámonos. Eres comida. No te anda platicando porque no tiene ego. Es un lagarto gigante. Ay, excepto el que dejaron en la isla cuando se estaba... Yo lloré. Güey, yo sigo llorando pensando en ese dinosaurio. Lloré cuando vi el brontosaurio. ¿Y sabías que la sombra es la misma del primer brontosaurio que salió? No. O sea, sí sabes cuando se levantan del jeep en la 1 y ven un brontosaurio que le hace así. Es el mismo. O sea, no que sea el mismo brontosaurio, pero es el me mismo duele render. Un animal ficticio. Es el mismo. Me está doliendo, wey, un animal ficticio. Güey, no pensé llorar por un dinosaurio. Ay, yo lloro por todo. También en la última que mordieron al que se supone... Ya sé que no había ni uno bueno ni uno malo, pero el que les estaba ayudando a que pudieran salir con la camionetita del parque. Ay, no, a mí eso ya se me hace una payasada. Ay, que luego ya... ¿Quién salía? Chris Pratt. Ay, qué difícil fue para mí ver esa película con ese pelado de líder. Porque ya como estaba bien cancelado y ya lo traía bien atravesado, ya sentía yo de que, güey, ya... Hubieran puesto los originales. Pues sí estaban, sí, pero... Sí, pero pues... Bueno. Ya estoy harta de la gente que va a los festivales y está criticando todo. Güey, esa canción, Inga. Güey, ese traje, Inga. Güey, ¿por qué te quieres parar en el escenario, Inga? Güey, ¿por qué viniste al festival si no querías estar caminando? ¿Por qué viniste al festival si no vas a tomar? ¿Por qué viniste al festival si no quieres escuchar música? Si te quieres quedar criticando, mejor quédate en tu casa. Porque nos estás aguando la experiencia a todos. ¿Te tocó escuchar eso? Es que ¿sabes qué me molesta más? Que es gente que está en los palcos privilegiados. En los VIPs, en el hospitality. Es como, güey, al chile era para que estuvieras en amargándote solo. Exacto. Ya estoy harta. Porque de verdad, güey, es un privilegio desperdiciado. Ya estoy harto de la gente que está chingue que va a ir al festival y no ven ni un artista. Nada más les da huevo y se quedan echados. Aunque no se quejen. Pero nada más están echados de que, güey, ¿qué haces aquí? O sea, así, güey. O sea, si viniste a quedarte sentado, mejor quédate en tu casa. Exacto. Por eso esa gente, de verdad, si no te gusta el festival, güey, nada más vas de mamador a la foto. Van a figurar. Tómate la foto afuera. Que dijeran que fueron. O sea, de verdad me da mucha tristeza la gente que va a aterrarse solo, güey, por la foto. Digo yo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Bañarte de hookies. Pero bueno. ¿Pero quién soy yo para ti? No olviden suscribirse, dejar un comentario. ¿Y qué emoji van a dejar? Un perrito, así. Ok, un perrito. Nos vemos en el próximo video. Bye.